A veces no nos explicamos por qué animales que vemos bien terminados tienen un rendimiento del gancho inferior que otro que lo vemos igual terminado. Es porque en la etapa de cría, de recría, no se desarrolló la masa muscular. Entonces, el que desarrolló bien la masa muscular, lo vamos a ver terminado y va a ser un ojo de bife de un tamaño grande y una capita de grasa chica. Otro que por fuera lo vemos igual, pero se ha recriado muy mal, el ojo de bife va a ser muy chiquito y toda la capa que rellena va a ser de grasa. Entonces, esa grasa se saca, no tiene valor comercial. Entonces, es fundamental en la recría acompañar la tasa de crecimiento de los animales de acuerdo a la raza que tengan, ¿tá?, con la nutrición correspondiente. Y en edades tempranas, porque es igual que las personas y los seres humanos. La tasa de crecimiento de los niños es en edades tempranas. En los terneros pasa exactamente lo mismo. La masa muscular, el desarrollo, es en edades tempranas. Así que por ahí pasa el negocio.